Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy en este video vamos a realizar este hermoso tulipán. Miren qué bonito está. Yo lo hice en color rojo. Queda súper bonito y es muy fácil de hacer. Miren que necesitamos muy pocos materiales. Espero les guste el paso a paso y ustedes lo puedan realizar. Vamos a iniciar con nuestra florecita de tulipán. Bueno, para hacer mi tulipán yo voy a ocupar un palito de bandera del grosor que ustedes quieran. Vamos a ocupar un palito. Voy a ocupar mi gancho del 3.0. Voy a ocupar hilo en color rojo, en color verde, unas tijeritas. Vamos a ocupar una aguja y vamos a ocupar estos seguritos para dividir nuestro tejido, para marcar marcadores y una aguja. Es lo que vamos a ocupar para hacer nuestra florecita de tulipán. Entonces vamos a iniciar con el color rojo. Yo lo voy a hacer en color rojo, ustedes en el color que ustedes quieran. Aquí lo tengo. Voy a iniciar con el tono en color rojo. Pueden ocupar ustedes el grosor que quieran. Si lo hacen delgadito van a hacer más vueltas y si lo hacen en hilo grueso van a hacer menos vueltas. Miren, yo aquí tengo este hilo, es un hilo brisa, es un poco grueso, es como de 1,5 milímetros más o menos. Pues vamos a iniciar haciendo un arito mágico o anillo mágico y vamos a dejar hacemos una cadena, sacamos. Vamos a dejar un trocito de hilo bastante grande para que cuando vayamos a cerrar nuestro tulipán tengamos de dónde jalar. Entonces, si dejen un trozo grande de hilo, no muy, muy corto. Entonces, vamos a hacer en nuestro anillo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8 puntos. Yo voy a hacer 8 puntos porque mi hilo es grueso. Si su hilo de ustedes fuera delgado, van a hacer 10 puntos. Si fuera delgado el de ustedes. Ahora vamos a hacer aquí nuestro primer punto. Vamos a iniciar haciendo un punto y vamos a poner luego, luego nuestro marcador para ir viendo dónde vamos a ir iniciando nuestra vuelta. Yo aquí inicié. Ahí voy a poner mi marcador. Ahora ahí mismo, donde puse mi primer punto, voy a hacer otro punto. Ahora en el que sigue otro. En la segunda vuelta vamos a hacer puros aumentos. Si yo hice 8 puntos, tendré 16 puntos. Voy a hacer mis 16 puntos porque vamos aumentando. Entonces yo hice 8 puntos, la segunda vuelta 16, porque voy aumentando toda la vuelta. Cada que lleguemos a nuestro marcador lo vamos a quitar y luego luego hacemos un punto y ponemos rápido ahí el mismo marcador para que no nos vayamos a equivocar. Si ustedes no tienen marcador pueden poner un segurito o un hilo también. Un hilo de otro color al que están tejiendo para que también se distinga. Miren, aquí ya llegué, hice mis 16 puntos bajos, quito mi marcador y luego luego ahí voy a hacer mi primer punto y ahora vuelvo a poner mi marcador para marcar la tercera vuelta. Ahora en mi tercera vuelta voy a hacer un punto, en el primer punto hago un punto, va a ser un punto y un aumento. En el segundo hago un aumento. En el punto que sigue nada más un punto ahí. Y en el que sigue dos juntos. Vamos a ir haciendo uno solo y un aumento. Aquí el que sigue solo y mi aumento. Para que vaya quedando, se nos vaya haciendo grande lo que es la parte de nuestro tulipán. No van a cerrar su anillito, no van a jalar.
Lo van a dejar así con un hoyito grande. Van a medir ustedes su palito de bandera, lo van a medir y no van a cerrar. Que quede el hoyito. Así nos tiene que quedar. Vamos a meter aquí nuestro palito de bandera en nuestra florecita para que veamos que tiene que quedar así de este tamaño. Y al final vamos a jalar lo que es el hilo ya cuando esté terminado para asegurar bien que quede al tamaño de la maderita. Entonces ahorita vamos a dejar así, no vamos a cerrar. Midan ustedes su palito de bandera para que vean qué tan grande va a quedar el orificio. Miren, aquí está este grandecito. Entonces nuestra vuelta número 3 es uno solo y un aumento. Así vamos a ir haciendo toda la vuelta de nuestro tulipán. Háganlo al color que quieran, con el estambre que tengan o hilo. Si tuvieran hilo cristal, y lo quieren hacer en grueso, pues nada más ponen doble hebra y también les queda. Tenemos, podemos ocupar los materiales que tengamos, del color también que tengamos. Ya terminé mi vuelta número 3. Ahora me toca la número 4. Quito mi marcador, hago mi primer punto y vuelvo a marcar. Luego hago, haciendo mi primer punto, marco luego, luego. Ahí tengo uno, ahora vamos a hacer uno, otro en el que sigue y un aumento. Aquí vamos a hacer dos y un aumento. Miren, aquí hago uno en un punto, el que sigue en el otro punto y ahora el que sigue voy a hacer aumento. Ahí voy a hacer dos juntos. Uno solo, en el que sigue uno solo y en el que sigue un aumento. También vamos a ocupar pistola de silicón, se me olvidó decirles, porque vamos a pegar el palito de madera por la parte de adentro. Entonces ahí vamos a ocupar. Entonces uno solo, el que sigue solo, uno en cada punto y el que sigue si es mi aumento. Uno en el que sigue, en el que sigue uno. Ahora en el que sigue me toca mi aumento. Son dos solos y un aumento aquí. Uno. En el que sigue mi aumento. Uno solo. En el que sigue uno solo. Y en el último me tocó mi aumento. Miren. No voy a ir contando los puntos, nada más voy a hacer ahí como nos van saliendo aquí. Vamos a quitar nuestro marcador. Hacemos nuestro primer punto. Y marco. Ahora vamos a hacer tres solos y un aumento. Ahí tengo el primero. Aquí tengo el segundo. Y aquí tres. Tengo tres. Ahora en el cuarto toca mi aumento. Ahí voy a aumentar. Uno en el que sigue, en el que sigue uno, en el que sigue uno. Uno. Y ahora en el que sigue hago mi aumento. Son tres solos y un aumento. Uno, dos y tres. Y mi aumento aquí me toca. Ya de esta vuelta es la última que vamos a hacer aumentos. Ya no vamos a hacer ningún aumento de aquí a las siguientes vueltas que vamos a hacer. Bueno, entonces la vuelta número 5 es la última donde hacemos aumentos. Ahora vamos a hacer 13 vueltas de punto sobre punto. Ya no vamos a estar aumentando. Entonces voy a hacer 13 vueltas y tendremos un total de 18 con estas. Pero vamos a hacer ya nada más punto sobre punto para formar nuestra florecita. Bueno, ¿sí? Entonces hacen 13 vueltas, punto sobre punto. Yo aquí ya avancé, miren, ya tengo mis 18 vueltas en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18 vueltas tengo en total para hacer mi florecita.
Mi hilo, bueno, mi hilo es bastante gruesecito. Si ustedes llegaran a ocupar un hilo delgadito, pues a lo mejor se van a necesitar más vueltas. Pero ahí ustedes mismas van viendo qué tamaño lo van a querer. Si lo quieren grande o más pequeño. Pero si lo tejen con estambre, con 18 vueltas en total es suficiente. Ya si ustedes están ocupando delgado, muy delgadito como el hilo cristal, a lo mejor sí van a ocupar unas 20 vueltas para que les quede grande. Bueno, ya que terminamos ahí, vamos a cortar ya nuestro hilo. Vamos a dejar un trocito largo y vamos a ensartar una aguja porque lo vamos a ir cosiendo y vamos a rellenarlo con se me olvidó decirles también del relleno. Vamos a ocupar para rellenar nuestro tulipán. Miren, aquí ya lo tengo yo. Vamos a ocupar se me olvidó decirles, pero aquí está lo vi. Así ya está nuestra florecita. Vamos a primero a forrar nuestro palito de bandera de color verde. Yo aquí tengo mi palito de madera y vamos a ocupar nuestra pistola de silicón también. Y vamos a empezar a enrollar. Vamos a poner una gotita de silicón aquí. Y vamos a empezar a dar vuelta en nuestro palito. Todo alrededor así, pero pegando con silicón en la orilla para que quede bien agarrado nuestro hilo. Y vamos a ir enredando todo alrededor de nuestro palito de bandera. Ya cuando lleguen a la parte de acá abajo van a poner un poco de silicón y van a volver y van a seguir enredando lo que es su palito para que quede bien pegado el hilo. Miren, aquí yo ya tengo mi palito, ya lo tengo forrado con el estambre. Ahora lo que voy a hacer, voy a meter mi palito aquí en mi flor. Vamos a meter aquí nuestro palito y lo vamos a voltear. Así nos quedó como lo fuimos tejiendo, ahora lo vamos a voltear. Lo vamos a voltear para poderlo pegar con el silicón. Ya tenemos nuestro tallo, digamos. Ahora vamos a jalar duro el hilo que dejamos, lo vamos a jalar para cerrar bien nuestro anillo. Vamos a dejar del tamaño que nosotros queramos, lo que es el palito aquí por dentro. Van a acomodar bien y van a pegar su silicón, van a poner un poco de silicón y van a empezar a roscar, enroscar este hilito aquí para que no se nos vaya a deshacer. Bueno, voy a poner un poquito de silicón. Bien, ahí puse mi silicón y voy a dar vuelta para asegurar bien lo que es el tallo por la parte de adentro. Así. Ya que está bien pegado, volvemos a regresar nuestro tulipán hacia arriba. Nada más lo volteamos para ponerle lo que es el silicón ahí, para que quede bien miren ahí, a ver si alcanza a ver, ahí. Ahora vamos a poner nuestro relleno. Vamos a poner nuestro relleno por dentro. Miren aquí, tengo mi flor, voy a empezar a rellenar con mi mano. Vamos a ir empujando aquí con nuestra mano, vamos a ir rellenando, no, no mucho para que no nos quede muy, tiene que quedar como flojito, no muy, mucho mucho relleno le vamos a poner. Ustedes mismas se van a ir dando cuenta qué tanto relleno quieren ponerle. ¿Sí? Miren ahí, que quede bien bien parejito de relleno, pero no mucho para que no quede muy muy gordito también. Van a acomodar ustedes bien aquí y van a empezar a rellenar lomo. Ustedes mismas se dan cuenta que tanto relleno quieren. Bien, ahí lo tengo yo. Y van a ir midiendo más o menos si ya lo quieren así o lo quieren más rellenito. Yo creo que el mío así está bien. Ahora con nuestra aguja. Aquí ya tengo mi aguja, vamos a empezar a marcar aquí para que queden los dobleces. Vamos a tomar a la mera mitad, aquí donde terminé, y vamos a meter aquí, tomando. Vamos a hacer unas dos,
unos 2 puntos para agarrar bien ahí en esa parte. Y ahora vamos a tomar del otro lado. Vamos a unir de acá. Ahora vamos a unir así. Entonces, por aquí mismo. A ver si se alcanza a ver. Por aquí mismo voy a meter mi aguja para irme hacia el otro lado. Si ustedes ven que les hace falta relleno, aquí todavía pueden rellenar un poquito. Tratan de acomodar así con la mano y si les hace falta, pues rellenan de una vez. Antes de que cierren por completo, todavía pueden meter un poquito más de relleno. Con nuestro dedo vamos metiendo que nos quede parejito. Ahorita que ya cerramos una parte, luego se ve si le hace falta. Ya nada más lo acomodan bien para que les quede bien parejito. Ya que tengo ahí así, ahora voy a tomar este lado. Tomo aquí. A ver si se alcanza a ver. Voy a tomar aquí en el centro. Y voy a unir. Ahora voy a tomar del otro lado igual. En la mera mitad. Y vamos a unir. Que nos quede estos piquitos aquí arriba. Pero bien cerrados. Entonces, ya después vamos a cortar nuestro hilo. Vamos a esconder muy bien para que no se vea por la parte de aquí adentro. Podemos hacer un nudito aquí donde no se ve. Y ahí tengo. Por aquí voy a tratar de hacer un nudito, un amarre aquí para que no se alcance a ver mucho. Tomé un poco de hilo y voy a meter para asegurar bien. Ahora lo que voy a hacer, voy a meter mi aguja y la voy a sacar hasta por acá abajo donde salga para que podamos asegurar bien. Bien ahí. Y corto ya pegadito. Vamos a cortar muy pegado para que no se vea el hilo. Ahí está. Miren, y así nos va quedando nuestro tulipán. Ya nada más lo arreglan bien. Y aquí la parte de arriba. Miren, así quedó. Quedan esos doblecitos que hacen que se vea muy bonito. Ahí está. Ya tenemos lo que es la florecita con su tallo. Ahora vamos a hacer las hojitas. Para las hojitas voy a ocupar el tono verde. Igual voy a ocupar mi gancho del 3.0. Para las hojas vamos a necesitar dos hojitas o una. Miren, yo a este le puse dos hojitas. Le podemos poner dos o una hojita. Aquí está el otro. Entonces vamos a iniciar. Voy a hacer una cadena. Y voy a contar 25 cadenitas hacia arriba. Quince, 16, 17, 18, 20, 21, 22. Ahora vamos a iniciar haciendo 4 puntos bajos. Un punto en cada punto. Vamos a ir haciendo nuestra base para nuestra hoja. Nada más vamos a hacer 4 puntos. Ya hice 4 puntos bajos. Ahora voy a hacer 4 puntos medios altos. Cargo mi gancho. Y en el que sigue voy a hacer un punto. Ahí tengo cargado, pero voy a cerrar los tres juntos. Cargo mi gancho y hago mi punto medio alto. Cierro los tres al mismo tiempo y voy a hacer cuatro igual. Ya tengo mis 4 puntos medios altos. Ahora voy a hacer puntos altos. Voy a hacer los que me salgan, 7 o 8 dependiendo, y voy a dejar 8 puntos
hacia acá atrás, me tienen que quedar 8 puntos libres para hacer lo mismo que hice aquí. ¿Sí? Entonces vamos a avanzar con nuestros puntos altos y después vamos a contar que nos sobren 8 para los demás puntos. Yo llevo 3, 4, 5, 6. Voy a contar a ver si tengo 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todavía me sale otro punto alto aquí. 2, 4, 6, 7 puntos altos me salieron. Ahora ya que tengo mis 7 puntos altos, voy a hacer 4 puntos medios altos. Cargo mi gancho, hago mi punto bajo y cierro los 3 al mismo tiempo. Voy a hacer 4. 2, 3 y 4. Ya tengo mis 4 puntos medios altos. Ahora voy a hacer 4 puntos bajos, normales, sin cargar. Nada más metemos nuestro gancho, sacamos y hacemos un punto bajo. 2, 3. Y en la última, 4 puntos bajos. Ahí mismo, donde hice mi último punto, voy a hacer 3 puntos más. 1, 2 y 3. Ya tengo mis 3 puntos. Ahora voy a hacer los que me tocan. Voy a hacer lo mismo que hice del otro lado, lo vamos a hacer de este lado. Vamos a hacer nuestros 4 puntos. Ay, creo que me quedó un poquito apretado. Vamos a hacer nuestros 4 puntos bajos, fijándonos dónde nos van tocando. No vamos a, aquí me toca el último. Y después nos tocan los 4 puntos medios altos. Aquí tengo 4 puntos bajos. Ahora cargo mi gancho y hago mi primer punto. Cargo mi gancho y hago mi segundo punto medio alto. Aquí me toca mi tercer punto medio alto. Y mi cuarto punto medio alto. Dejen un poquito flojitas sus cadenitas para que no se les dificulte. Miren ahí. Ahora me tocan mis puntos altos. Me salieron 7 puntos altos. Pues voy a hacer 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el último 7. Esto es para formar mi hojita. Ahora me tocan los puntos medios altos. Cargo mi gancho y voy a hacer mis 4 puntos medios altos. En el que sigue mi punto medio alto, en el que sigue mi punto medio alto. Llevo 3, me hace falta 1. Ahí está. Ya tengo mis 4 puntos medios altos. Ahora voy a hacer mis puntos bajos nada más. Mis 4 también. 1, 2, 3 y 4. Ahí donde hice mi cuarto punto medio bajo, voy a hacer 2 puntos más ahí mismo. 1 y 2. Y ahora voy a hacer otra vuelta todo alrededor, igual lo mismo. Vamos a hacer nuestros 4 puntos bajos. 2, 3
y 4 puntos medios bajos. Ahora mis 4 puntos altos. Cargo y cierro. Cargo y cierro los tres al mismo tiempo. Cargo y cierro los tres al mismo tiempo. Me falta el último. Cargo y cierro los tres al mismo tiempo. Ahora me tocan mis 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Miren, así nos va quedando nuestra hojita. Ya que tengo mis 7 puntos altos, ahora me tocan los puntos, mis 4 puntos medios altos. Cargamos y cerramos las 3 al mismo tiempo. Cargamos y cerramos al mismo tiempo. Cargamos y cerramos al mismo tiempo. Llevo 3, me falta 1. Ahora los demás son puntos bajos. Como hicimos en la orilla 2 más, entonces nos van a salir más puntos bajos ahora en esta vuelta. Y así vamos a repetir lo mismo del otro lado. Vamos a hacer los mismos puntos que hicimos, nuestros puntos bajos, nuestros puntos medios altos y nuestros puntos altos. Para que nos quede lo que es la hojita. Ahora me tocan mis puntos medios altos. Cargamos el gancho y hacemos nuestro punto. Cerramos los tres al mismo tiempo. Cargamos y cerramos los tres al mismo. Y cerramos. Ahora me tocan mis 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4. 5, 6 y 7. Ya que terminamos nuestros 7 puntos altos, vamos a hacer nuestros 4 puntos medios altos y nuestros puntos bajos que nos salgan hacia acá. Y vamos a cortar, vamos a hacer dos cadenitas y vamos a cortar nuestra hojita. Vamos a hacer otra más. Vamos a hacer dos hojas. Iguales si ustedes le quieren poner dos, miren, yo a este le puse dos hojas, o si nada más le quieren poner una, pues ya es de su gusto, ¿no? Que le pongan una o dos. Con el silicón caliente vamos a colocarle su hojita a nuestra flor. Ustedes ven de qué lado se la acomodan y cómo quieren que les quede. Voy a pegar entonces mi hojita con mi silicón. Bueno, miren, pues ya le pegué las dos hojitas y así nos ha quedado. Espero y les guste el paso a paso y ustedes lo puedan realizar. Quedan súper bonitos, nos sirven para hacer un ramo y regalar o para vender también. Miren, aquí tengo ya este y este también. Este es otro tono de rojo, este es un rojo más oscuro y este es un rojo más clarito. Los pueden hacer al color que ustedes quieran. Espero y les guste el paso a paso y ustedes lo puedan realizar. Los invito a que se suscriban al canal, que compartan los videos, que me dejen su comentario, que me dejen su like y que me digan cuál de los dos les gusta más, si el color claro o el color oscuro. Y muchas gracias, nos vemos hasta el siguiente video.